Queridos umpalumpas del streaming, estoy aquí en Prime Video porque me han contactado para ser su moderadora de comentarios de redes sociales. Un montón de community managers están tirándose los pelos, que sí, ay, ¿cómo contesto a este? Ay, la demanda de este. Nadie os entiende porque estáis sinceramente locos y cada 15 días estaré en el canal de Prime Video siendo la moderadora de redes sociales y haciendo pa, 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 con toda la verdad, aunque duela. Sí. No. Yo no quiero a nadie aquí, no hay sitio, de hecho. Yo no voy a trabajar con nadie porque no puedo. Soy una persona amargada y desagradable y a mí no me podéis poner a alguien al lado. Yo simplemente trabajo sola y ya está, ya lo sabéis. ¿Qué haces? Trabajar. Pero, ¿tú quién eres? Soy Yenesi, la nueva becaria. Yo trabajo sola, te aviso. Bueno, pero siempre está bien un poquito de compañía, ¿no? Este comentario es una mierda. Ay, esta gente es gilipollas, siento decirlo. Mira, te voy a pasar yo estas, que he hecho una selección de los mejores comentarios que he visto en las redes de Prime Video. Las he decorado un poco y le he puesto un corazón a mis favoritas. Well. Mirad, nos pone Crismar. Me gusta un personaje ficticio. ¿Qué hago? Esto lo dice sobre culpa mía. Sobre culpa mía. Si te pones cachonda con un personaje ficticio, creo que tienes un problema y que deberías tratarlo. Scrow dice, uf, sobre culpa mía. Ey, 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 pequeña, no digas eso, no digas eso. Eres perfecta. Ey, 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 pequeña, no digas eso. Y tiene como una foto de anime o algo, ¿no? Esto es algo que le diría un señor de 50 años a una chica de 15 en el chat de Terra. Yo soy esa niña de 15. Yo soy ese señor de 40. Otro sobre culpa mía. Recuerda que pasta is straight until it gets wet. Os voy a decir una verdad. Está hablando de... Vale. Sí, el sexo es una cosa ridícula. Sí que lo es. Entonces, este tipo de comentarios es de una persona que aún no sabe esa verdad que yo os regalo. Deja de comentar, ciérrate TikTok y vete a Siberia, a un retiro. Sobre culpa mía en TikTok, es que la gente en TikTok. En cuanto al chico, ¿dónde está sus ojazos azules con el cabello negro alborotado? Ah, su, me siento estafada. Igual veré la peli que se hace. Emoji. Y emoji. Lobotomía. Es que claro, ¿sabes qué pasa en esta película? Que el malote no es una chica pues que va a vivir con su madre y su padrastro. Entonces, incesto. Lo Serrano, el hermanastro de repente es muy malote y hace apuestas ilegales y tiene el pelo negro y mira así. Ese efecto crepúsculo de es un vampiro que te va a matar y quiere chuparte la sangre y tú estás como ¿a mí? Pero bueno, entiendo a esta persona, ¿no? Pues tiene carencias en su vida y está haciendo solo con culpa mía. Se ve tóxico, ya quiero verlo. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener una relación de una persona que te quiera muchísimo y que vayáis los viernes al Tagliatela y los sábados a la FNAC a comprar camisetas de Stranger Things? O sea, ser las tucus o... Un vampiro que esté siempre al borde de la muerte, que te meta en mogollón de líos y que todo el rato te pase algo, te muerda otro vampiro, te tengas que ir, estés en una escena de un salón de ballet mientras te han metido ponzoña y te estás convirtiendo en vampiro. Es que eso ya lo he vivido, no del vampiro, entonces creo que prefiero la Tagliatela. Yo creo que es más ponzoña ir al Tagliatela que te muerda un vampiro. Total. Vale, estamos en YouTube, ay, que esto, los comentarios de YouTube son el agujero del infierno. Dicen de El Internado, Relinda la Guachiturra. David Guerra, igual es familia de Ana Guerra. Si tienes depresión, sonríe y ya está. Claro. Pistacho. ¿Tú dejas comentarios en vídeos de YouTube? En YouTube nunca comento. Pues mira, yo he empezado a hacerlo porque yo recibo muchos comentarios, ¿no? Claro. Y son un circo. Y yo digo, ¿y si los pongo yo? Claro. Y yo con mi cuenta y todo comentando en vídeos en inglés en plan... La tuya. Sí, yo sigo unas bolleras, que una es mayor y otra joven. Sí. Y yo, mira, pues estoy aburrida en casa, me encanta juzgar, es uno de mis hobbies, y yo, pero el viejo paga el alquiler o solo lo paga el joven, esto hay que verlo. ¿Y te responden? No, son muy famosas. No, pero me refiero, entiendo ahora la gente que comenta, ¿no? Antes no lo entendía. Es muy divertido. Es divertido comentar. Es como dejarte llevar y que la gente te conteste. Claro, porque como que te introduces, ¿no? Dentro sí. de... te hace formar parte de... Pues de eso, sí. ¿no? Dice Katen Corrot sobre... Agente Kevin Happer Zit. ¿Qué es esto? Sobre Mr. Jagger. Ah, sobre Jagger. Dice, te amo, Kevin. Yo también te amo, Kevin. Es que nos faltaba heterosexualidad para saber todos los personajes de Mr. Jagger. Y resulta que Agente Kevin es un espía y él se había olvidado de que era espía. Entonces, Katen Corrot, que es claramente homosexual, ha decidido demostrar sus sentimientos públicamente hacia Mr. Jagger. Que lo entiendo, porque es un chico muy listo. Claro. Pero no demostréis los sentimientos a nadie, no sirve para nada. Yo quisiera conocer a todos los personajes de Jagger desde aquí. Se lo digo a Jagger, quiero conocer a todos tus personajes. Insinuación. Insinuación. Pues Slytherin, agente caliente. Agente caliente. Es que Mr. Jagger, a pesar de ser una persona que podría volar el mundo simplemente con su mente, ¿no? Es una persona que atrae a mucha gente. Eso es como guapo y tal. Eso es verdad. Sobre culpa mía, dice Pepito O'Brien, señor de Carrillo y Suescun. La manera en la que me la voy a introducir entera. Por el culo, entiendo. Claro. Es una expresión que ahora se lleva mucho, ¿no? Yo ahora la digo mucho. Por el culo. Antes era como que estaba mal visto, como que un viejo por la calle te decía, ¡que te den por culo! Y era como horrible, pero ahora es como, gracias, ojalá. Buen día para ti también, ¿no? Sí. Natalia BM / 29 dice de culpa mía en Twitter, en mayúscula. ¡A mí me da algo! Es que sois gente cachonda. Primero, el sexo debería ser algo privado. Y segundo, estar cachonda es una cosa que hay que esconder a toda costa, opino. Entonces esto, pues cada uno ya en su casa o en el probador del Bershka, pues ya sacas tu lado, ¿no? Pero ponerlo así en Twitter, a mí me parece fatal. ¿Pero qué pasa? ¿Que la peli es como soft porn, por así decirlo? A ver, digo yo que sí. Será como lo típico de Crepúsculo de... Está esperando que se besen 2,5 libros porque esta culpa mía está basada en una saga de libros. Y entonces ya... De Wattpad. Sí, en el tercer libro, de repente igual se tocan la espalda con el dedo. Y ya está. Sayoa, no, sabe Dios que nos la estaremos metiendo por el culo a pesar del cringe que me ha dado el trai... A ver, es que no hay como mucho signo de si estás oliendo a quemado es que te está dando un ictus. Sabe Dios que no... Sabe Dios que nos la está... Ay, perdón, no sé leer. Lo por leo eso yo. Soy becaria. No. Sabe Dios que nos la estaremos metiendo por el culo a pesar del cringe que me ha dado el tráiler. Gracias, gracias. Pilar Serrano sobre El Pueblo en YouTube comenta. El Pueblo. El Pueblo. De los creadores de La que se avecina. Muy buena serie que te recomiendo. La conozco. Pues bueno, sobre El Pueblo, una serie perfecta y maravillosa, muy bonita, muy bonitos personajes, muy bien construidos. Dice, los jóvenes de 25 años que me salen en Tinder, 2 puntos. Laughing emoji, así con lágrimas. Yo creo que algunos ponen los años que tienen cotizados en vez de la edad. Parece que estoy viendo un monólogo de Leo Harlem, ¿eh? Total. Ya está, no hay más. Ya está. Pues nada. Pues que sigan comentando en las redes de TikTok. Resumen de la gente, estáis demasiado cachondos, bajaos la serotonina 2 niveles, que sepáis que estar un poco mal viene bien, porque te hace una persona digna. Ser completamente feliz al final te lleva a hacer el ridículo, opino. Yo no tengo nada más que añadir. Mail. ¿Qué mail? Alerta jefazo, nos ha escrito Jeff. ¡Oh! Besos. Que elijamos el mejor comentario, dice. A mí me ha gustado este. Mira, lo voy a hacer con voz de, con la voz que esta persona no ha comentado. Seguramente en su cabeza era así. Ey, uf, pequeña, no digas eso. Eres perfecta. Yo creo que es más así. Ey, 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 pequeña, no digas eso. Eres perfecta. Qué bien lo haces. La que tuvo retuvo. Pues yo creo que este es el mejor comentario, porque da asco, es admirable a la vez, y creo que lo ha escrito una persona que seguramente tenga a 8 personas metidas en su armario, muertas o vivas, no sé qué es peor. Un beso para estas 8 personas desde las moderadoras Prime Video. Sí. ¿Cuál crees tú que es el mejor? Sí, a lo mejor es el de... ¡Ey, ey, pequeña! Hazlo otra vez, por favor. ¡Ey, ey, ey, pequeña! No digas eso. Eres perfecta. Somos martes y 13, ¿eh? José Mota. ¿No has visto Sharknado nunca en serio? No. ¿Pero tú sabes de qué va? He oído que es como de un tornado con tiburones. Dicen que es de las pelis más cutres de los últimos años. Vale. Empieza en la noria de Santa Mónica. Hay un tornado... y que ha cogido los tiburones del mar y están los tiburones así. Y la noria de Santa Mónica con el tornado se quita de sus engranajes... Y empieza a rodar. Empieza pum, 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 pum. ¡Wow! Y entonces sale Tara Reid, que ya es una vieja gloria, y el hetero como que... ¡Ay, tengo que ir con mi mujer y con mis hijas! Pero mi mujer ya está con otro. Entonces el otro le dice, aquí no puedes entrar. Y el otro, pero hay tiburones fuera. Total, que al final el marido nuevo se lo cargan. Tara Reid llora durante 2 segundos. Vaya. Y ve que la pierna flota. Pero eso es ya la película entera, me estás contando. Sí, porque tengo mucha pasión. Vale. Pues tú sabes que eso de los tiburones pasó en Tarifa hace unos años. ¿En serio? Sí, estaba inspirado en eso. Empezaron a llover tiburones. Es verdad. Vaya cómo se está poniendo el día, ¿eh? Ya. Ay, ¿sabes la que vi yo el otro día? Que está en Prime Video también. Kung Fu Panda. No la he visto. Pues se grabó aquí en Usera. Sí. Sí. ¿De qué va? Pues como de un oso panda que trabaja vendiendo... No me acuerdo muy bien qué vendía, pero con su familia. Y quería hacer Kung Fu. Y entonces hay una tigresa, hay una grulla... Animales que hablan, ¿no? Sí. ¿Pero hay algún animal atractivo o no? Sí, el tigre. ¿Sí? Sí. Pero... Coincidí con él en un evento, pero no puedo hablar de mucho más. No pasó nada. Coincidí con él en un evento. Y esto me lleva a las Twin Melody. Y yo soy beata de ellas. Ellas son vascas. Claro. Pues van a hacer un documental y se va a centrar en su nueva pasión por la música. Sayonara, hasta luego. Hacen así. Pero deberían de hacer una en euskera. Que sería... ¡Qué ricasco! Como algo así, ¿no? Pues que sepas que Nayara Música empezó su carrera en redes sociales por ellas. Es la tercera, de hecho, lo que pasa es que la excluyeron porque llevaba gafas. Será por eso. Qué fuerte. La verdad, hay gente muy mala en el mundo, ¿eh? Pues me has caído bien al final, la verdad. Bueno, pero ahora como voy a ser moderadora vamos a pasar mucho rato. Ah, no. Estás despedida. No quiero que vuelvas. Pero eso, ¿cómo va a ser? Estás despedida. Eso ya lo veremos. ¡Te quema! Queridos compañeros... No, queridos no, porque ya no quiero a nadie. Vale, vale. Qué bien me lo paso con la becaria. La amo. Es perfecta. Un corazón, pico 3, puntito y a tomar por culito. La tía, qué circo. Esta becaria no se va ni con agua caliente.